Today we have a newcomer among us, Daniel. And this is Hannah, our sommelier. And last but not least, Hugo, the head of the hot kitchen and my right-hand man. Are you okay? Yeah, I'm okay. Welcome to Switzerland. I'm Hannah. Daniel. Hey, are you flirting with my friend? So, friends? You and me? I don't think so. Come on. Es una película que tiene puntos de conexión con la comedia romántica, donde lo fundamental para mí son los sentimientos y la relación. Esta historia de amor fronteriza de amistad a amor. ¿Do you love her? Not anymore. La historia tópica o normal sería de un suizo que viene a España a trabajar a San Sebastián o al Bulli, y era como coger una persona que a lo mejor podía triunfar aquí, se busca a sí mismo yéndose a otro sitio, ¿no? Spanish, and I don't know, you want to say a few words? I want to say that it's an honor to work here and that I will try not to disappoint the team. If you do, we can always fire you. Yo recibí un primer guión del que me enamoré completamente. Según ese guión ha ido dando vueltas y bueno, creo que el último guión que tenemos es el mejor, que ha salido de Bon Appetit. Una vez me parece una persona, un actor con un talento increíble, aflora enseguida todo lo que le está pasando al personaje a través de sus ojos. Creo que él tiene muchas cosas de persona delicada, pero persona que también como que le gustaría triunfar también, ¿no? O sea, como actor triunfa y me parece que tenía esos puntos de conexión un poco con Daniel. That's important to you, isn't it? What is? Recognition, being somebody. That's why you came to Zurich, isn't it? Daniel es un chef vasco y decidí ir a un restaurante europeo, al restaurante Thomas Bakerle, a tener un poco de cultura de cocina europea. Está en un momento muy difícil con una novia que lleva toda la vida, la cual no tiene ni claro los sentimientos. Mira, ahora es cuando tú dices, no, Eva, no te quiero. Hace mucho que dejé de quererte, pero no me atreví a decírtelo. De repente, cuando llega al restaurante, descubre otra mujer, algo le nace dentro del estómago, que se conjuga un poco el amor por la cocina del personaje y el miedo a las relaciones y quizás a aceptar el estado en el que está, ¿no? Y el refugio que encuentra en el trabajo. Bob, are you flirting with my friend? I mean, love is just something chemical that your body releases. At tops, it lasts 3 years. 3. It's mathematical. Then it suddenly ends. You get over it and you realize that you are with somebody who belongs to the past, who no longer has any relevance to you. You're fond of them, but it's no longer. It's over. You are there, but you're not there. It's like that. Okay, wait. I think that has got to be the most romantic thing I've ever heard. Cuando la gente vea la película, verá que Hannah está en un momento difícil, ¿no? Y creo que eso es lo que engancha a estos dos personajes, ¿no? Ese amor casi imposible. So my character in the film is Hannah. She works in the restaurant as a sommelier. Thank you, Hannah. It won't be necessary. Bring us the Chateau Blanche. May I recommend that Madame try one of our California Chardonnays? When Daniel appears, it's something like finding her soulmate. They really feel connected to each other, and she really feels she has finally found somebody who's interested in her. Where's the next bit? It's a story, right? What are you doing? Don't tell me you're reading it. It's terrible. It's great, but there isn't a part. Where's the rest? Nowhere. It doesn't have an ending. He's just a very good friend, but for her, he's like a soulmate, and he could be even more than a friend. And it's really relieving for her to meet him and to just feel comfortable and to feel good with him. And there's a little magic sparkle in it too. Yeah, you know, the thing between Hugo and me is a bit
difficult because Hannah, I cannot hear you. I'm sorry, I just said that it's a little bit special between Hugo and me because love, sex, magic. Okay, stop. Yo, keep with me. Yes, stop joking. She's great. We had like this very big relationship. A week. We didn't connect, we're just too similar, you know, she needs someone else. And why are you telling me this? Are you like this because of what happened yesterday? No, yesterday's business was just a... Fue un calentón. Fue un calentón, what's this? Imagine that you and me get involved, more involved, and then what? It's better for both of us, but nothing happened, believe me. What are you talking about? Me parece que tiene todo lo que tiene que tener Hannah. Focaliza muy bien la energía, es una tía muy lista trabajando, sus intuiciones son brillantes. ¿Qué quieres en el fondo cuando vamos a hacer cortos, ¿no? Sí. Si quieres tener en el fondo, porque cuando, ya ves. Daniel is such an important person for her because he's just there for her. El director David Pinillos es un gran director con mucho futuro, es una gran persona y la verdad es que confío plenamente en él y creo que ese es uno de los mayores motivos por el que estoy en la película. Corta. I'm Giulio Borruti and I'm playing the role of Hugo. That is a second chef assistant. He's Italian, but no one's perfect. Daniel, filet mignon with smoked pumpkin. Me? Filet mignon with smoked pumpkin. Yes, chef. Le hicimos una prueba en Italia, estuvimos trabajando un poco y la verdad es que se incorpora al proyecto enseguida. Sobre todo porque tiene esta seriedad graciosa y a mí me parece que es muy, muy buena para el personaje. Yo no sé, Pavarotti. Que no pareces italiano, hijo. Que cantas fatal. A la pecos agarraré. A la pecos agarraré. A la pecos agarraré. De buen humor, ¿eh? Sí, vamos a picar. Ok, es perfecto. ¿Y las almejas? ¿Almejas te gustan? Bien. ¿Almeja? Yes. Ay, bicho. It's a joke, Hugo, it's a joke. ¿Qué lo has dicho? Que es una broma. Hombre, es que aquí, almeja. Ama, no. ¡Calla, hija! ¿Qué? Almeja tiene doble scent. Sí, del... Urte Escotarako. Ahí estás. Sí, venga. Of course, even when Daniel comes, it's changed everything, you know. Because Daniel became the friends of the boss, so Hugo don't understand why. Because they were friends and now, you know, there's such a very difficult relationship because it's like a triangle. Yeah. What the fuck you doing, man? You're taking forever to finish your fucking dish. Listen, dickhead. What's it to you long I take? I tell you what to do. Touch my dish once again and I'll break your neck.
Turns out you're not the brilliant chef, but a mediocre guy who makes friends with the boss. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo visual en la cocina, que en otras películas o en otras normalmente siempre lo que se aprecia es la belleza, la estética de los platos, los olores, tal. Y me interesaba también un poco el mundo de la batalla en la cocina, ¿no? Que hasta en un restaurante número uno, un buen restaurante europeo, ¿no? La parte casi de acción que hay dentro del mundo de la cocina, ¿no? De cómo la tranquilidad de un restaurante contrasta con lo que se está haciendo entre los fogones, ¿no? ¡Acción! ¡The Golden Meringue! Take care of the plumbing clean. Hey, where is the garlic for the mushroom? The sauce. Oh, roast garlic, bacon, black garlic jelly. Yes, chef. Okay. You know what scares me the most about people who are such perfectionists? That one day they break under the stress, grab a machine gun, go to work, and... Thomas Wackerle, that's the name of my part. I think his character is a little bit complicated because he's in fully stressed, like a cook, and also in his private life he's stressed. It must be hard being a rich and famous chef. If you're interested in ruining your life, let me know. En cuanto a Herbert, es un actor alemán. Yo quería una persona a lo Gandolfini de Los Soprano, una persona así como que pudiese ser dulce e interesante, que fuese un actor de carácter, ¿no? Y él cumplía todo eso para Thomas, ¿no? Una persona que ha decidido poner como prioridad a su carrera por encima de lo que son sus sentimientos, ¿no? Que en la película haya personajes de distintas nacionalidades estuvo desde el principio. We were different because different culture, different everything, you know. El cine es un idioma internacional y yo he trabajado tiempo fuera, he trabajado en Sudamérica, he trabajado con americanos, he trabajado con europeos y realmente todos trabajamos igual. From the actor's point of view, I think there are not so many differences between the actors coming from nationality. From the nationality part, I think it's more character question. Ingleses, franceses. En esta película hay 11 nacionalidades distintas trabajando, ¿no? Y los actores y los personajes, me gustaba la idea que fuesen distintos sitios, ¿no? Como al final tú tienes que ver más, tal vez, con una persona de Chequia o una persona de Canadá y de repente a los pocos meses es muy amigo de este o de este italiano o de esta alemana, que con gente con la que llevas toda tu vida y que son de Segovia como tú o de Bilbao como tú. Yeah, you learn much about other countries, about other mentalities and people, and everybody has to be quite open-minded for the communication because there were so many situations in which one person wasn't speaking English and the other wasn't speaking Spanish, so they had to be like with hands and feet to describe everything. I think it's the new way of come together in Europe or worldwide. It's without borders. You go if you are Spanish or Basque or German or Italian or Swiss. Un poquito concepto Erasmus espiritual, ¿no? We have noodles, two eggs, an orange, half an orange, and main sweets. Okay, so. Voila, noodles with orange and wait. Wow. Hey. Bon appétit.